Soñamos con un espacio donde podamos inspirar y ser inspiradas. Y creamos Mujer Sin Límites a través de Altavoz Live. Comenzamos. Bienvenidos a Mujer Sin Límites. El día de hoy estoy muy contenta. Estamos aquí en MR Color Ángel Studio. Y estoy aquí con la flamante dueña. ¿Cómo estás, Fer? Ay, muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación. No, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu espacio. Y bueno, les quiero presentar. Ella es Fernanda López, dueña de este estudio. Y bueno, Fer, para empezar esta entrevista, quiero preguntarte cómo es que pues empiezas a soñar este proyecto, cómo es que empiezas a concebirlo y pues ahora ya es una realidad. Ay, sí, la verdad es que ha sido algo, un proceso muy emocionante. Obviamente como cualquier proceso difícil, con sus trabas, todo, pero siempre se da al final de cuentas. Ha sido un proceso muy, muy padre. Esto de la belleza fue algo que a mí me gustó siempre desde chica, pero que no era como algo en lo que yo me veía siempre. O sea, yo siempre era como veterinaria, derecho, eran cosas totalmente diferentes. Caminos que nada que ver, pero que al final de cuentas todo esto, o sea, toda la vida, los momentos, las situaciones me fueron guiando a esto que después me di cuenta que era mi pasión. O sea, que yo sí me veía como en algo un poco más se podría decir profesional, con la carrera, todo esto, pero al final esto me encantó y la carrera y todo es increíble, y así fue como se empezó a dar, pero ha sido algo muy, muy padre. Sí. Oye, Fer, ¿y cómo es que empezaste? ¿Cuáles fueron tus pininos? ¿Cómo es que dices, pues ya, quiero mi propio proyecto, quiero mi propio estudio? Mira, yo empecé, yo por ejemplo, terminé por ejemplo la prepa, y llegó un momento en donde yo ya no sabía cómo qué estudiar. Entonces yo sentirme indecisa de qué era lo que quería, dije, la belleza siempre me ha gustado, en el inter de lo que me decido, no pierdo el tiempo y me meto en esto. Entonces fue algo en lo que me enrollé tanto, me gustó y me apasionó, que me quedé ahí. Dije, definitivamente ahí tiene que ser. Obviamente, como toda carrera, todo, tienes tú que estar con alguien para aprender, porque no empiezas desde cero sin tener nada de conocimiento ni nada. Entonces tienes que tener un camino. Y pues obviamente estuve trabajando en algunos lados, fue algo muy muy padre, pero en esos momentos sí me di cuenta que era algo que me apasionaba, que me gustaba, pero que no me veía yo trabajando para alguien más. Yo quería mi lugar, mi espacio, y es algo que ha sido de toda la vida. Mis papás siempre me han enseñado, siempre han sido ellos sus propios jefes. Entonces para mí el trabajar para alguien más era algo complicado. Que no concebías. Sí, no, me era muy difícil. Muy difícil verme en ese aspecto, porque toda la vida era ver a mis papás, estar a un lado de ellos, siempre trabajamos a un lado de mis padres, pero era verlos hacer sus tiempos, todo a su forma, a su modo, y el a veces estar acostumbrada a trabajar con cierta calidad, el estar en otro lado y ver como ciertas reglas, ciertas cosas que no iban como conmigo, era esa contradicción conmigo misma, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, estabas haciendo lo que te gustaba, exacto. Pero no como aplicándolo como te gustaba. Exacto, sí, totalmente. Y entonces, ¿cuánto tiempo fue que duraste como empleada? ¿Cómo fue que dijiste, no, ya me independizo? Fíjate que fue algo muy, muy chistoso, porque yo estuve como empleada, como año y medio, y fue algo que me encantó, y por circunstancias de la vida me tengo que ir a vivir a Guanajuato, y de ahí me separo totalmente de lo que es la belleza. Entonces me meto todo lo de Airbnb, lo olvido por completo, y todo fue llegando, ni siquiera fue algo que yo buscara como conscientemente, a lo mejor sí inconsciente, pero me iban llegando oportunidades. Yo viviendo en Guanajuato duré ya 2 años, se me dio un curso de barbería, como que todo relacionado a, hasta que llegué al punto en donde hace 2 años nos venimos para acá de nuevo a León, y se da la oportunidad, y no era ni siquiera un plan mío, yo era feliz en Guanajuato, pero llega el punto en donde la gente empieza a decir, oye, aquí hay alguien que plancha, alguien que peine, alguien que ondule. Entonces llega esa idea y la gente le empezó a pedir
que también a lo mejor yo inconscientemente buscaba esa parte. Entonces nos arriesgamos, lo empezamos a abrir, fue hace 2 años. En enero terminamos de acondicionar todo, en febrero es cuando ya arrancamos y empezamos. Y bueno, pues como creo que ya todos saben, empezó lo de la pandemia. Yo apenas tiene un mes que habíamos abierto el estudio, empieza la pandemia y fue como ese de entrar en shock. Uh-huh. ¿Qué dices tú? Sí, pero fue algo muy, muy padre. Y fue algo que me impulsó a yo poner así como que mi propio negocio y todo. Siempre fue con ayuda de mis papás y todo, pero sí fue ese aspecto de yo verme trabajando con alguien más y que habían cosas que no me cuadraban. Por lo mismo, que siempre hemos estado muy acostumbrados a nuestros tiempos, nuestras reglas, nuestra calidad, todo ese aspecto. Ok, muy bien, pues súper interesante porque tú tuviste la visión, o sea, como desde siempre, ¿no? De no trabajar para alguien más. Muchas veces, creo que la mayoría nos damos cuenta ya en el trayecto, o sea, claro, estoy trabajando, ay, sabes que no me gusta, pero tú lo tuviste porque tuviste el ejemplo, ¿no? Sí. De tus papás que fueron empresarios, que fueron emprendedores, entonces pues eso ya lo traías, como dicen, ¿no? En la sangre. Pero, ¿y cómo es que pasan ese bachecito de la pandemia? ¿Cómo es que crecen? ¿Cómo es que...? Pues ya ahorita está súper, súper fuerte esto. Ay, fíjate que fue algo muy, muy padre. Fue un punto en donde siempre yo estuve con el apoyo de mi papá y de mi mamá, pero siempre como que la que estaba atrás de mí, era mi mamá. Mi papá, bueno, vive en Manzanillo y todo, pero mi mamá era la que estaba y me decía, es que sí, va. Porque, bueno, obviamente, de una persona de, en ese momento, 22 años, que no tenía nada de experiencia en cuestión de cómo llevar un negocio, cómo todo, pues obviamente era ese miedo y ese... Claro. Era muy chistoso, pero mi mamá siempre así como, bueno, es que sí puedes, y sí puedes. Y en ese momento estaba otra persona que me decía, si lo ponemos juntas, entonces fue una etapa muy padre, fueron nada más 8 meses en los que estuvimos juntas, pero fue una etapa muy padre porque ambas nos dimos como esa seguridad. Pero fue algo en donde empieza todo esto de la pandemia y todas las citas que teníamos nos dimos a conocer muy, muy rápido y las citas que teníamos de un momento a otro, de un día para otro, todas se cancelaron porque fue así, creo que nunca esperábamos que fuera a llegar. No, todos estábamos asustados, ¿no? Sí, claro. Como quedar encerrada para siempre. Sí, claro. Entonces fue ese punto en donde obviamente, bueno, dos mentes pensan más que una. Y era como de a ver qué promociones podemos meter. Era ver la manera en que, para empezar, es algo de belleza. No es algo de primera necesidad. Estamos de acuerdo, eso fue algo muy complicado para nosotros. Pero que también la gente me gustó mucho la respuesta. Porque, bueno, nosotros empezamos a subir, darnos a conocer. Empezamos en una casa conceptual, en segundo piso. No tenemos vista. Pero con la gente que llegaba era como luego atraparla. Entonces fue ese punto, fue poner muchas promociones, ver la gente que quería, qué tanto estaba dispuesta a pagar. Y gracias a Dios, la verdad es que fuimos muy, 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 muy bendecidas. Porque fue algo que muchas empresas grandes o gente igual que iba empezando, lo dejaron, no les pegó, no les funcionó y fue una bendición, la verdad, que nosotros siguiéramos y llenas. Super bien, y bueno, ahorita estás estrenando estudio, la verdad les quedó padrísimo, yo muchas había conocido hace unos meses este lugar, y bueno, la verdad es que pues tienen que venir para vivir toda la experiencia. Fer, quiero que me platiques un poquito ahora, ¿qué es esa? Yo desde la primera vez que te escuché hablar acerca del estudio dije, no, esta sí es una apasionada de lo que hace, pero aparte de esa pasión que tú plasmas en lo que haces, ¿qué es la diferencia de ir a otro lugar o de venir aquí a Ender? Mira, bueno, todas están invitadas a Ender Color and Hair Studio. La verdad es que es algo, a mí siempre me gusta, y creo que fue algo que te tocó escuchar la primera vez que nos conocimos. Yo siempre iba como que a ciertos lugares y yo, indecisa de lo que quería, como que se los pedía y sí, perfecto. O sea, yo buscaba más bien como ese asesoramiento de llegar a algún lugar y que me dijeran, ¿sabes qué? Te queda más esto, estas son tendencias. Ese lado tan personalizado que muchas veces hemos olvidado por no complicártela, porque, o sea, ¿sabes? Entonces es algo que a mí me encanta y creo que es algo que a todas nuestras clientas han quedado súper satisfechas, es como esa magia de venir,
y me dicen, ¿sabes qué quiero esto? O a veces ni siquiera saben bien a bien la idea que traen. Entonces es platicar con ellas, es hacer un análisis de su personalidad, de cómo es ella en su forma, en su vida diaria, para nosotros darle algo que quede ad hoc a lo que ella vive día a día, qué quiere mostrar en personalidad y todo. Es algo, pues, es un... Vienen y entran unas y salen otras totalmente diferentes. Literal, ¿verdad? Sí. Y esa parte que dices también que está en tendencia, eso está muy padre, porque si a veces nosotros traemos como ideas raras, o sea, en todo sentido, claro, puede ser que yo traiga una idea que en realidad no me va a quedar, y pues sí, si tú me dices, ¿sabes qué dices? Yo te recomiendo más esto, platicame un poquito, lo que es súper importante, lo que dices, ¿qué haces a día a día? ¿A quién visitas? Súper importante. Entonces, pues eso es lo que pueden encontrar acá, Fet, y algo más que tú quieras platicarnos, que le distingue, alguna promoción que tengan ahorita, pues para que ya se lancen todas. Claro, bueno, empezando por las promociones, hacemos todo tipo de servicios, peinados, maquillajes, cortes, de todo, pero algo que siempre es como nuestro sello y lo que más tenemos son los efectos de color. Ahorita la promoción está hasta el 15 de marzo, pero bueno, ha estado muy buena la respuesta y la demanda, entonces vamos a ver si se alarga un poquito más, el 20% de descuento en efectos de color. Entonces, esa es la promoción que tenemos ahorita. Y algo que nos distingue, a mí algo que me marcó muchísimo es que una vez fui a un lado y me dieron esa atención tan personalizada, que te ven, te analizan, a ver, y te ayudan a saber qué quieres también tú demostrar. Entonces, a mí eso me encantó, fue algo que nunca se me olvidó y es algo que yo busco que las clientas se lleven de aquí. Una experiencia inolvidable en donde entren unas personas y salgan totalmente renovadas, sabiendo qué quieren proyectar, porque de verdad a veces el cambio interior, bueno, es maravilloso, pero siento que ese cambio interior hace un impulso a ver la necesidad de un cambio exterior. Entonces, cualquier cambio que nos hagamos en el cabello, en el maquillaje, hasta en la misma ropa, en lo que sea, demuestra algo en nosotros. Entonces, eso a mí me parece súper importante, y más que estar acompañada en ese proceso, es algo muy, muy, muy padre, es algo que se vuelve inolvidable, porque a veces vamos muy perdidas de hasta de quiénes somos. Entonces, siempre necesitamos como que ese impulso, esa ayuda de alguien, obviamente profesional, que te ayude y te guíe para ver qué es lo que tú quieres y lo que necesitas. Es algo que me parece súper importante y a eso, pues, eso es lo que nos encanta, ayudarlas a preguntar quiénes son. Súper, me encanta toda la filosofía y bueno, pues me encanta lo que hacen, es la magia que hacen. Fer, para terminar, por favor, quiero que dirijas unas palabras a aquellas emprendedoras, bueno, tienes 24 años. Sí, entonces, sí, aquellas emprendedoras que pues son tan jóvenes y que muchas veces, o más bien que tienen una idea de negocio y que están con el miedo y que están con el nervio que tú ahorita decías, yo lo sentí, o sea, tenía 22 años y me tenía que lanzar al ruedo, o sea, ¿qué les dices a todas aquellas chiquitillas que quieren emprender? Claro, muchas gracias. Bueno, creo que el emprendimiento es para cualquier edad. Nunca hay una edad, hay gente que se siente como de no, ya estoy demasiado grande y no es momento. Cualquier edad es perfecta para emprender. Nunca hay que dejar atrás esos sueños, esas metas que queremos, que es lo más importante. Entonces, siempre el emprender, claro, da miedo, pero es padrísimo. Es dar ese brinco a lo que tú quieres, nunca rendirte y siempre seguir con lo que tú quieres. Porque al final siempre va a haber esas cositas, esos miedos, pero que esos miedos se conviertan en un impulsor más para lo que tú quieres. Pero de verdad la edad que tengan, si son chicas, grandes, lo que sea, es una edad perfecta siempre. Todo llega en el momento perfecto. Como yo les comento, es algo que nunca lo había pensado, nunca pensé tener esto, gracias a Dios. Mi camino iba por algo totalmente diferente, pero al final la vida y todo te va llevando a donde tienes que estar. Siempre también abierta a todas las posibilidades, a todas las oportunidades que hay, pero si está ese miedo, que sea un brinquito más ese miedo, tomarlo como un impulso para lo que queremos. Súper bien. Que no te detenga el miedo, sino que sea el impulso para ir por Exacto.
Muchas gracias, Fer. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación y por este espacio que me abrieron. Muchas gracias. Y pues bienvenidos todos, todas aquí para que vengan a probar los servicios. Y gracias a todos por estar acá. Nos vemos la siguiente semana en Mujeres Unidas. Gracias, bye bye.